Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Javier Moreno y vamos a hacer la configuración de este ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es configurar la red que se encuentra en esta parte de acá. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver esta parte primero. Esta es la primera parte que vamos a configurar. Entonces, lo primero que tenemos es una dirección para el router. Dentro del enlace Gigabit de Ethernet. Entonces, si nosotros comenzamos a mirar, este es el puerto Gigabit Ethernet. Vamos a ir y vamos a configurarlo. Entonces, vamos a ver, acá en esta parte vamos a entrar al CLI y acá le vamos a decir Enable. Entonces pues ahí vemos Enable y luego le vamos a decir Configure Terminal. Y en Configure Terminal, vamos a entrar al puerto que es una interfaz. Vamos a decirle interfaz gigabit de ethernet 0 slash 0. Con ese comando, ¿a quién me estoy refiriendo? A este puerto de acá. Cuestión de que le voy a decir enter y luego le voy a decir no shutdown. Cuando le dé no shutdown, vamos a estar pendientes, por favor, de este punto de acá. Entonces, ¿qué debe pasar? Este, cuando yo le dé de enter, debe cambiar de color rojo a color verde. Miren que inmediatamente ya no se ve como estaba antes. Antes se veía en rojo ahora se ve en verde ¿Por qué? Porque el puerto cambió a estado alto. Luego de eso le vamos a decir ip address y vamos a repetir la ip que se ve ahí 192.168.0.1 máscara 24 quiere decir que la máscara tiene 24 unos 255 son 8 unos otros 255 son otros 8 unos da 16 unos y 255 24 unos punto cero en este momento nosotros ya tenemos una dirección acá en el router. Ya tenemos una puerta de salida por la cual si necesitamos salir a internet, supongamos que vamos a sacar un dato, al querer sacar datos, al querer pasar datos hacia allá, ¿qué va a pasar? Pues simplemente deben salir necesariamente por este equipo que va a ser la puerta de enlace de todos. Entonces, para explicar un poquito mejor eso, vamos a coger el primer computador. Y vamos a configurarle su dirección IP. Entonces vamos a ir acá a la parte de escritorio y le vamos a decir: a bueno, la dirección IP va a ser 192.168.0. Entonces la 1 ya no la puedo utilizar porque la está utilizando el router. Vamos a utilizar la 10. Entonces, el computador se quedó con la 10. La máscara de su red simplemente le doy tabulador o clic y él me la pone automáticamente. Y la puerta de enlace siempre vamos a escoger el router, que va a ser la puerta de salida hacia otras redes diferentes, que no sean la misma LAN. Entonces le damos cerrar y vamos a probar que eso esté funcionando. Entonces vamos a darle acá ping 192.168.0.1, enter y vemos que acá se puede ver que él nos está contestando. Él nos está contestando, tenemos tiempo de vida. Y nos dice que tenemos cuatro paquetes recibidos. En este caso tenemos pues la conexión y ya tenemos un ping desde el computador hasta el router. Ahora vamos a conectar. Vamos a conectar nosotros el servidor. Vamos a decirle que el, vamos a dejar la última dirección IP. Entonces la última dirección IP va a ser 192.168. 0. Acordémonos que esto es de 8 bits, el número más grande es 255, pero esa dirección no la puedo utilizar. Voy a utilizar la 254 y esa es la dirección que yo le voy a dejar al servidor. Vamos a darle clic, vamos a decirle de escritorio y aquí vamos a configurar la IP, que dice que ya no va a ir en 1, sino va a ir en 2.54. La máscara me la pone él y dijimos que la puerta de enlace debe ser la misma porque tiene el mismo router de salida. Entonces en este momento ya tenemos un computador, un servidor y el router. Entonces vamos a probar que sí esté haciendo conexión. Entonces vamos a darle ping 192.168.0.1. Y en este caso nosotros podemos ver que ya hay una comunicación tal cual como se ve acá. Pues nosotros ya tenemos una configuración hasta el router. Luego vamos a ir al... Equipo, vamos a ir a los servicios, al servidor, los servicios, y vamos a darle KIOT. Vamos a decirle que vamos a registrar un servicio y ese servicio se llama administrador 1234. Si yo quiero quitarlo, simplemente voy y lo elimino, no hay ningún problema. Listo. Para entrar hasta el servidor, voy a entrar a un host y en el host voy a entrar al navegador. que sería esto el equivalente? Pues simplemente sería entrar a Firefox. O a, o a Google Chrome y vamos a darle la dirección 192.168.0.254 ¿Qué le estoy pidiendo a él que entre hasta el servidor luego me dice nombre yo le voy a decir no venga no tengo una cuenta lo me dice nombre y yo le voy a decir admin contraseña por el momento vamos a dejar un 234 ¿cuál es el motivo de dejar un 234 Sabemos que eso no es una contraseña segura, es más, es una contraseña que no se debe poner, pero para el ejercicio lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Por facilidad al ingresar la contraseña. ¿Listo? Para que sea un poquito más rápido el video. Entonces, vamos a decirle que lo creamos e inmediatamente yo ya tengo acceso al servidor, pero si nos damos cuenta en este momento no tengo ningún equipo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a loguear a subir al servidor de IOT estos tres vamos a ir acá en la parte física y él nos dice en la parte de, en la parte de la configuración nos pide la puerta de enlace la puerta de enlace va a ser 192.168.0.1 y en la interfaz vamos a decirle que es la 192.168.0. y para este vamos a arrancar de la 30 entonces el servidor tiene la 254, el equipo comenzó de la 10 y todo lo que va a ser IoT va a ser 30, 31 y 32. Entonces le damos acá que, perfecto, que ya tenemos la interfaz y en la parte vamos a ir acá en las, en settings, vamos a decirle, ok, el servidor, ¿cuál es la dirección del servidor? 192.168. 0.254. Luego me dice el usuario, admin, y la contraseña un dos tres cuatro Le voy a decir que conectar. Me dice que está conectando. Vamos a esperar. ¿Y qué a pasar? Cuando yo ingrese acá, vamos a verificar. Vamos a ingresar al servidor, que es el terminado en 254. Me pide usuario, puedo decirle admin, contraseña 1234. Y ya yo tengo, en este momento me dice que ya tengo una luz. Miren que ahí ya tengo una luz. Vamos a ver qué pasa con esa luz. La tengo apagada así como está en este momento. O le digo que dimerizada o le digo que totalmente prendida. Si yo le doy off. Ya tengo control de esta luz desde el equipo que se encuentra acá. Ya tenemos una pequeña LAN que desde el computador nos está controlando la luz. Ahora vamos a controlar eh, nuestra cafetera. Entonces lo mismo, venimos a la configuración. En la configuración ponemos la puerta de salida que es la dirección del router. Luego de eso le decimos que tenemos un servidor remoto y vamos a darle la dirección que es la terminada en... 254. Luego de eso, vamos y nos pide el usuario del servidor que es admin y la contraseña que es 1234. En este momento no va a conectar todavía porque yo ya le puse una puerta de enlace pero no le he puesto una dirección IP. Entonces dijimos que la primera era 30. Esta va a ser 31. Vamos a verificar que si ya tengamos acceso. También a la cafetera. Entonces entramos al navegador web. Ponemos la dirección del servidor, que es la terminada en 254. Me pide usuario, admin, contraseña, 1234. Y vamos a verificar qué pasó. Entonces vamos a ver eh, 192.168.0.254. Y en la puerta de enlace tenemos 192.168.01. Le decimos que, por favor, conecte. Y ya acá nos cargó. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo quiero encenderla, ya la voy a encender. Nosotros tenemos ciertas aplicaciones. Eh, vamos a suponer que tenemos el Waze y que lo, te, que, que lo tenemos a una aplicación y está configurado. Pues simplemente, ¿qué va a pasar? Él va a medir la distancia. Yo le puedo decir que después de que sean las 5 de la tarde y yo me acerque a menos de 2 kilómetros, pues inmediatamente él manda el pulso para que se encienda la cafetera. Si tiene agua, cuando yo llegue a mi casa, pues simplemente voy a tener café y delicioso. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a configurar la puerta. Entonces vamos a ir acá. El gateway va a ser el 1, que va a ser nuestra dirección. Vamos a ir a configurar la dirección IP de la puerta. Vamos a dejar para este caso la 32. Recordemos que no podemos repetir la dirección. La idea es que quede muy cerca del anterior, pero pues que no se repitan en toda la configuración. Dentro del de servidor, sabemos que el servidor es el 254, el usuario es admin y la contraseña es 1234. Vamos a conectar. Nos dice que se encuentra conectado. Y ahora vamos a ir desde el computador. Vamos a ingresar a nuestro navegador web que es el 192168.0.254 usuario admin contraseña 1234 e inmediatamente nos damos cuenta que ya tengo la puerta del garaje si yo mando el pulso yo le digo desde el servidor porque estoy desde el computador que cierra la puerta o que abra la puerta perfecto él la iría a abrir entonces en este momento hasta dónde vamos tenemos ya configurado un cliente, el servidor y tenemos los equipos clientes de IoT. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a sacar una configuración que nos permita acceder a desde el Wi-Fi, entonces desde esta parte que está acá, desde esta parte que tenemos acá, que nos permita acceder a controlar nuestros dispositivos de IoT. ¿Qué pasa? Todavía no hemos salido de este router y este router lo, estamos, lo vamos a utilizar en realidad como un access point. Entonces, ¿cómo como un access point? Si vamos a verificar el puerto de conexión, tenemos un puerto de internet y cuatro puertos de red. Entonces, en este caso lo voy a conectar a un, uno de estos cuatro puertos. ¿Por qué? Porque estos puertos realmente son puertos de switch, que están directamente conectados con la red inalámbrica. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a poderle dar una dirección siempre y cuando eh, configuremos adecuadamente nuestro router inalámbrico. ¿Qué ventaja tiene el router inalámbrico? Pues el router inalámbrico tiene una GUI. Normalmente los switches, los routers, todos se configuran por línea de comandos, por clic, CLI, CLI Command Line Interface. Pero este tipo de routers tiene una guía, Graphic User Interface. ¿Qué pasa? Entonces yo acá puedo determinar. Vamos a ir a la parte básica y me dice: La red va a comenzar en 192.168.0.1 y la máscara va a ser 255.255.255.0. Entonces, luego me va a decir: ¿Cuántos clientes quiere que yo acá? En este caso, me dice: Comienza en la 100 y cuántos clientes quiere que máximo yo tenga? 50. Porque al primer cliente le intentará dar la 100, luego la 101, 102, 103. Así a cada cliente que eh, encuentre el servicio de DHCP, porque el router se lo va a intentar entregar. Listo. Lo primero que vamos a hacer es vamos a conectar el computador a esta red, pero pues debemos ir a inalámbricas y en inalámbricas vamos a ir donde dice wireless security. Y en wireless security vamos a ver que tenemos WPA, entonces acá tenemos varios tipos de configuración, para el caso vamos a dejar WPA, eh, tenemos un tipo de encriptación, para este caso tenemos AES y la clave, que para el caso va a ser Cisco Bogotá. Pues acá nosotros podemos cambiar la clave, recordemos que nos pide, pues es recomendable que tenga mayúsculas, minúsculas, números eh, y caracteres especiales. Perfecto, entonces ya tenemos la clave. Lo siguiente que necesitamos es verificar si el computador tiene una tarjeta inalámbrica. Esta tarjeta que tenemos acá no es inalámbrica. Entonces, para podérsela quitar, yo debo tener el computador apagado. En este momento está prendido. Si nosotros vemos acá, el computador se encuentra prendido. Entonces, cuando yo vaya a quitarle la tarjeta, él me va a botar un error y me va a decir que no, que el computador debe apagarse. Entonces, apagamos el computador, quitamos la tarjeta y montamos una tarjeta. Inalámbrica. Encendemos el computador. Luego de eso, nosotros utilizamos la herramienta inalámbrica. Entonces, para el computador portátil va a ser PC Wireless. Entonces, vamos a darle aquí conectar y él nos debe mostrar las diferentes eh, redes que hay. Vamos a adelantar un poco el tiempo y él nos muestra esta red que está acá, de nombre Default. ¿Por qué Default? Vamos a ir a Wireless. Y nos vamos a dar cuenta que el SSID que tiene es default. Si yo cambio ese SSID, va a cambiar el que puede ver el equipo acá. Entonces, para el caso, lo vamos a dejar quieto. Vamos a decirle que se conecte. Me va a decir que qué tipo de seguridad quiero. WPA AES. Y dijimos que vamos a dejar Cisco Bogotá. Le pedimos que se conecte. E inmediatamente vamos a ir y mirar si él tiene dirección IP. Miren, se acuerdan que él empezaba en la 100, entonces entregó la 101. ¿Qué va a pasar? Este equipo está inalámbrico, pero yo quiero cerrar el garaje desde este equipo. Entonces voy a ingresar hasta mi servidor que es 192.168.0.254. Este dato que le acabo de ingresar, si no recordamos, es la dirección IP que tiene el servidor de IoT. Entonces, vamos a darle a Enter me pide usuario el usuario es admin la contraseña es 1234 e inmediatamente yo tengo acceso al servidor si desde este computador quiero cerrar la puerta inmediatamente puedo siempre y cuando esté accediendo a la red pues a la red LAN que está allá estoy accediendo por una parte inalámbrica pero estoy todavía dentro de mi misma LAN cómo voy a hacer lo mismo con el teléfono con el smartphone Simplemente vamos a llegar acá, vamos a decirle wireless y en wireless vamos a darle WPA. Y en WPA vamos a poner la contraseña. Entonces, en el momento que le pongamos la contraseña, vamos a ver que él intenta establecer conexión. Miramos si tiene una dirección IP, le decimos que por favor nos entregue una por DHCP. Este computador tenía la 101, entonces él. Celular o el smartphone, tomo la 102. Cuestión de que si yo entro desde acá e ingreso mi dirección 192.168.0.254, que es la dirección del servidor de IoT, me va a pedir que me logue. Entonces, eso es admin 1234. ¿Y qué va a pasar? ¿Quiero abrir el garaje? O quiero Encender la lámpara, quiero apagar la lámpara, quiero apagar el garaje. Todo esto ya está funcionando a nivel de LAN. ¿Qué va a pasar? Necesitamos configurar ya nuestra red One. Vamos a hacer un enrutamiento RIP. ¿Para qué? Para que se puedan conocer las diferentes redes y que yo pueda tener un acceso desde un equipo. Vamos a llamar a esta red que tenemos acá. Vamos a decirle a esta red que se llama Medellín. Aquí, ok, cerramos. Todo este pedazo que tenemos acá, todo este va a ser la red de Medellín. Y este podemos suponer que es la red de Bogotá. Entonces, ¿qué pasa? Esto es mi casa. Yo desde mi casa estoy controlando los dispositivos de IoT que tengo aquí abajo, desde mi celular, desde mi smartphone, pero pues la idea es que si yo me voy de vacaciones, pues realmente lo pueda conectar desde eh, mi trabajo que queda en Medellín o estoy en vacaciones en X punto y que pueda entrar a Internet y por medio de Internet pueda acceder a estos equipos. En este momento tenemos una línea dedicada que va por medio de un ISP. Acá la idea es que nosotros, con un túnel o con lo que necesitemos, vamos a poder saltar y entrar a nuestra red, como si estuviéramos dentro de nuestra LAN. Perfecto, para el caso vamos a utilizar enrutamiento RIP. Vamos a configurar. Entonces, vamos a comenzar. Voy a tener la pantalla acá para poder ir explicando. Y el router anterior se configuraba por gráfica. Este router actual se configura por línea de comandos entonces esa línea de comandos va a ser la siguiente entonces vamos a decir enable configure terminal y vamos a decirle interfaz gigabit de ethernet 0/1 luego vamos a decirle no shutdown y luego IP address 10.0.0.1 barra 30. Este sería el número. ¿Por qué? Porque hasta acá tenemos 24 unos. Y el 252, pues realmente son 6 unos. Si lo pasamos a binario 6 unos y 2 ceros, ese es el número 252. Perfecto. Luego de eso, ya tenemos la dirección IP y tenemos la máscara de subred. Vamos a salirnos, vamos a decirle exit y ahí vamos a terminar por este momento con este router. Luego vamos a ingresar acá en el otro router, en el router 1, que es el router que tenemos en esta zona, y vamos a decirle a ese router, vamos a decirle Enable conf terminal hostname Medellín. ¿Para qué? Para que acá cuando veamos ya nos diga que el router se llama Medellín. Y luego de eso vamos a decirle Interface gigabit de Ethernet. Uy, qué pena, acá me faltó. Interfaz gigabit de Ethernet 0/0. /0. Recordemos que estos switches tienen autocompletado, entonces si yo no escribo el comando completo, pero es el único comando que queda, me explico. Cuando yo le doy acá, si yo le doy signo de admiración, él me va a poner muchas opciones, pero si yo le doy C, él me va a decir que el comando no es válido, que es ambiguo. ¿Por qué? Porque tenemos varios comandos: CDP, Channel Growth, Crypto, Custom, pero si yo le doy CD, él inmediatamente me asume que el comando es CDP. Cuando yo le dé acá, me dice comando incompleto porque el comando pues, no lo escribí totalmente. Pero a lo que yo voy es que él ya no dijo que el comando es ambiguo, sino él reconoce inmediatamente qué tipo de comando es el que estoy utilizando. Entonces, acá yo no necesito escribirle interfaz para que él sepa que es la interfaz. Luego de eso, entramos a la Giga 00 y le vamos a decir no, shutdown o no. Should, como se quiera. Luego de eso le vamos a decir IP address 10.0.0.2. Dice que es barra 30 o un enlace One. Esos enlaces One normalmente los conectamos con esta máscara de subred. Luego esperamos que se haga el spanning tree que se ve acá, que es que se ha reconocido, que se ha reconocido. El puerto, y ya nos damos cuenta que ya está en alto. Entonces, tenemos la 10.0.0.2, pero queremos saber si el otro extremo nos está respondiendo. Entonces, vamos a darle ping a 10.0.0.1, y él me va a decir que ese comando no existe porque debo utilizar la palabra do. El primero normalmente se pierde. Entonces, ¿qué pasó acá? Vamos a darle acá 4. ¿Qué pasó acá? El primero se pierde normalmente mientras se, se arman las tablas ARP. E inmediatamente después de eso ya tenemos conexión. Luego, ya tenemos una conexión del router de Medellín al router de Bogotá. Todavía nos falta hacer el enrutamiento, pero ya hay una conexión básica. Luego de eso vamos a darle exit. Y vamos a entrar a la otra interfaz. ¿Qué interfaz es esa? La Gigabit Ethernet 01. Vamos a decirle interfaz Gigabit Ethernet 0/1. Y luego de eso le vamos a decir no shutdown. Y vamos a darle una IP. ¿Cuál es la IP? Miren, la IP la tenemos aquí. Que es la puerta de salida de esta red. Entonces la IP de esta red va a ser IP address.

192.168.100.1 ¿Por qué la, la gateway de este computador es 101? Porque el router de salida va a ser este, o sea que la dirección es la 100.1 para buscar otras redes. Cuestión de que voy a verificar si sí está respondiendo mi puerta de salida, entonces ping 192.168.100.1. Entonces vemos que efectivamente... Acá hay una respuesta de parte de ese router. Pues ya prácticamente tenemos conexión de este computador hasta el router. De este router hasta este router. Y de este router a cualquiera de estos. ¿Cuál es el problema? Que ni este router, ni este router de acá, conoce a este equipo. Ni tampoco. Este router de acá conoce esta red que está aquí. ¿Qué pasa? Para eso es que vamos a utilizar realmente el enrutamiento. Entonces, ese enrutamiento lo que va a permitir es que este router azul o router Medellín conozca la red de Bogotá y que el router de Bogotá pueda acceder a la red de Medellín. ¿Cómo? Cuando va a la red de Medellín, es una red desconocida, lo que va a hacer es va a intentar mandar el paquete para que lo reciba a Medellín. Medellín, si ya conoce toda su red interna, vamos a hacerlo mediante el protocolo RIP. Vamos acá y en los comandos son: vamos a decirle router RIP. ¿Qué va a hacer eso? Va a activar el protocolo RIP dentro de mi router de Bogotá. Luego de eso, le vamos a decir no autosumary y le vamos a decir versión 2. Aparte de eso, entonces, ¿para qué es el no autosumar y para que él no autosumarice redes? Versión 2 es para que trabaje con una versión más nueva de RIP. Y como última instancia, debo meterle o ingresarle las redes que él conoce. Entonces, ¿qué redes conoce este router que está acá? Pues fácil, conoce esta red que es 10000 y 192.168.01. Eso es lo que debería ingresarle. Entonces va a dar el comando network 192.168.0.1 o bueno 00, que sería una red. Y la otra red sería network 10.0.0.0, que sería la otra red que él conoce. Luego de esto, ya este router habla RIP. Ya le dimos los comandos y él ya conoce su protocolo, ya sabe que tiene que mandar paquetes RIP por acá. ¿Cuál es el inconveniente? Que no hemos hecho que este router hable RIP. Entonces vamos a comenzar, salimos de acá, le damos exit y vamos y le damos router RIP. Luego le vamos a decir no autosummary, versión 2 y network. ¿Qué network voy a utilizar? Voy a utilizar esta red de acá y esta red de acá terminadas en 0. Entonces la primera red va a ser 10.0.0.0 que son las que él conoce y network 192.168.100.0. Luego de eso, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a verificar si ya hay conexión de aquí hasta acá. Vamos a mandar y miren que nos sale que está correctamente enviado el paquete. Cuestión de que si yo voy, ya tengo acceso a la LAN. En este momento yo le escribo 192168.0.254 y él me entra a la página del servidor. ¿Qué fue lo que hizo? Simplemente yo intenté conectarme, pasa el dato por acá, llega hasta el router y el router me entrega la devolución. Luego de que yo estoy ahí... Le voy a decir a él, ah, bueno, vamos a volver a entrar: 192.168.0.254. Me pide que me registre. Le voy a decir admin, admin, password 1234. Y miren, ya tengo mis conexiones. Entonces le voy a decir desde este computador que está acá, que ya no está. El primero estaba en LAN. El segundo estaba dentro de la LAN, pero dentro de la inalámbrica también. Y este tercero ya se encuentra en WAN. Entonces le voy a decir, ah, bueno, desde aquí, desde la WAN, por favor, lo que vamos a hacer es que dimerice la luz. Enciéndala o apáguenla. Le voy a decir, venga, apáguenme esa cafetera. ¿Por qué? Porque de pronto estoy en el trabajo y quiero que se apague la cafetera porque sé que ya son las 9 de la mañana y no hay nadie en casa. Entonces, ¿para qué quiero la cafetera prendida? Entonces pues, la puedo apagar. O voy llegando en mi carro. Y le voy a decir, no, venga, ábrame el garaje desde este computador. O va llegando alguien y le voy a decir, no, pues como esa persona llegó, ábrale para que pueda ingresar el carro. Luego de que el carro está adentro, pues cierre. Listo. Apreciados estudiosos, espero que haya sido una sesión útil para que ustedes entiendan cuál es el trabajo de las redes. Eh, como ayuda y como base para lo que llamamos pues Internet de las Cosas. ¿Sí? Que se entienda lo que son los protocolos, cómo funcionan, cuál es la idea real del curso. Que tengan una feliz noche. Que Dios les bendiga. Bendiciones y hasta luego.